con la entrevista en casa. Y ya estamos en la casa de ellos, que se los ve divinos. Esperemos que se escuche divino, que esté todo divino. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Hola, chicos, queridos. ¿Cómo bien? Va? Sí, por suerte todo. Mira el detalle de la pareja. Ella tiene esos anteojos divinos, colorados, y él se puso el pañuelo colorado. En composé. Eso es salir en un programa de televisión y decir, ¿cómo nos vamos a vestir? Esto es el composé. Acabamos de aterrizar en este sillón, que es uno de nuestros sets en este momento, y nos encontramos así. No, pero el productor de ustedes nos vio, dijo el composé y no me había dado cuenta. Igual... con tu corte de pelo hay que estar a la altura. Igual. ¡Epa! Sí, es nuevo, ¿no? Y está, sí. Está... Me agarró granados, le agarró el tijeretazo. Me dijo, ¿qué hacemos con todo esto? Con todo esto tampoco es para tanto lo que tenía. No, bueno, está espectacular. Yo te digo que estoy estrenando un saco. Son esas cosas que digo del año pasado que no lo digo, bueno... ¿Dónde me lo voy a poner? ¿Me lo pongo acá? Me saqué la pantufla, chicos. Contame una cosa, Carola, contame esto, porque a mí me ha pasado. ¿No te encontraste vistiéndote para ir, por ejemplo, al supermercado? Y vos decís, pero si voy al chino de la vuelta, ¿por qué me pongo el taco aguja? No, yo, no me ha pasado, Caro, por eso te digo justamente, me ha pasado poco. Yo del taco aguja casi ni para la alfombra roja, pero no, me cuesta bastante sacarme la pantufla. Y bueno, sí, me he cambiado porque hay momentos que decís, ya no da para más, pero estoy aprovechando así cuando tengo una nota, decir, y este tan lindo cuando fui a visitar a mi hijo a Madrid, que me lo compré el año pasado, ¿dónde me lo voy a poner? ¿Y vos, Boy, cómo te preparaste para la nota? ¿Vos dijiste, yo me pongo el pañolete? Para la nota no, lo que pasa es que a veces me encuentro vistiéndome para comer con Carola en casa. Muy bien. Momento que siento que hay que recuperar algo del glamour perdido de hace varios meses. Estoy cocinando todo lleno de olor a cebolla y digo, y ahora me voy a vestir para comer con Carola y aparezco vestido en el lobby del hotel, que es la casa. Claro. Y viste que la casa uno empieza a buscar lugares para los vivos y dice, no, acá ya salimos, no, acá no. Bueno, corré el librito de atrás, ponele el elefantito. Y llega un momento que dices, ¿a dónde más voy a hacer un vivo? Escúchame, ¿se acuerdan cuando nos daba pudor mostrar las casas? Claro. Bueno, ahora este living, ya en un momento, si nos hubiéramos alquilado, hubiéramos ganado un montón de guita, porque lo usamos un montón, como si iba a ser un set. En un momento yo arranqué haciendo Terapia en Cuarentena, que es un programa, una miniserie que estaba en la plataforma Contar, que ahora está en la TV pública, y usaba el living para la psicóloga. Sí. Pero a las 6 de la tarde, algunos días que yo grababa, voy hacia unos vivos y usaba parte del set. Y había que apurarse como para dejar el estudio libre. Cambiábamos las luces, ¿viste? Movíamos las cámaras, decimos, dame la lámpara, ponerle el papel. Es maravilloso, porque la verdad que era mostrar las casas era de la revista de los 90. O sea que nada más out que mostrar la casa. Claro, si sos cool no podés mostrar la casa. Y a veces mostrabas casas que no eran tuyas. Sí, a mí me ha pasado, una sola vez me pasó, que me saqué foto con un auto que no era mío, y me decían, qué lindo ese coche rojo, no es mío, era para la foto. Pero vamos a lo que hacemos acá siempre, que es abrirle la oportunidad a la gente que haga preguntas a quienes nos permiten entrar a su casa. Y la gente a través de nuestra plataforma preguntó esto. Y tengo una pregunta para ustedes. Después de tantos años de pareja y conocerse en confianza, ¿qué es lo que uno no se banca del otro? Perdón, no sabíamos lo que iba a aparecer. No, claro, no sabemos las preguntas. Pero que puede ser un detalle. Me metí en un brete. A ver, empezá vos. A veces no me van porque Carola me tira este tipo de responsabilidad. Perfecto. Muy bien. A veces son incomodidades, pará, no se vayan a lo profundo. Son esas cosas, ¿viste? La tabla del baño, el cepillo de dientes fuera de lugar, esas cosas. Clásicos. Yo te voy a decir, tabla del baño, número uno, problemas. Y después, que voy, es muy genial, por ejemplo, cocinando, tiene mucha inventiva, una gran disponibilidad, una gran velocidad, pero yo le hablo de, después, ¿cómo es el detalle fino? Por ejemplo. Lavo la copa y la dejo sucia. Lava la copa y yo la tengo que volver a lavar.
O, ¿entendés? Digo, ponete los anteojos para lavar la cacerola, porque después vuelvo yo y sigue la zanahoria en la tapa. Bueno. Lo peor de todo es que lo que yo no banco de Carola es ese rigor. Claro, es ese rigor. Claro, la exigencia. Pero si lavé todos los platos, pero los lavaste mal, y bueno, entonces ahí si lo vamos a volver a usar. Yo le digo, pero prefiero que no laves, porque si no tengo, vengo yo y agarro el cubierto, pero que está con un cacho de miel, bueno, no tanto, no es tan exagerado. Oh. Pero bueno, chicos, y eso en la cuarentena se potencia. No, olvídate, eso puede llevar a un divorcio, claro, porque es el detalle. Pero vamos al revés, que yo hago pregunta de la gente, pero al revés. ¿Qué es lo que más le gusta a cada uno del otro? Y en la cuarentena, ¿qué han descubierto? Que decís, mira, estamos acá encerrados hace casi 200 días. Tenemos hasta las 11, por si les cuesta encontrar algo. Sí, sí, sí. No, yo pensé por tantas cosas. Mira, y yo diciendo sí, sí. Yo estoy tan fascinado con la persona de Carola que puedo bancarme todas las cosas que no me banco, que a veces son muchas, eligiéndola cada día desde hace tantos años, diciendo la verdad de tanta gente que hay, me fascina Carola, esta mujer, porque me propone cosas, desde no acciones, sino me propone unas miradas y algo que me sigue interesando mucho, por lo cual me atrae mucho la posibilidad de compartir tantas cosas con Carola. A mí, gracias, voy, sí, menos mal. Hoy duermen juntos, ¿no? Pensé que le encajaba un beso. Yo también pensé que se dio un pico. Le iba a encajar un beso. Un poco pintado. Después dije, nos vamos a estrellar con el anteojo, va a quedar raro. A mí de Boy me gusta su creatividad en la vida, en todas partes, pero digo, su como hacer de cada momento esto, como con todo. Bueno, me voy a vestir un poco para ir a comer conmigo a la misma cocina de siempre. O la posibilidad de sorprenderme con, no sé, con que sobró un poco de pescado y viene y me lo pone en una tostadita con un cachito de perejil y hace de eso claro, una especial. Un canapé. O sea, de algo que vos decís, esto está para tirar. No, un canapé te arma él. Exacto, vos te haces de la sobra un canapé. Y entonces eso hace que realmente, bueno, haya una creatividad para vivir, no solamente... Claro, que lo ordinario se convierta en algo especial. Claro, como darle un lugar a las cosas y además, básicamente, es un ser que está todo el tiempo queriendo crecer, modificarse, no sé, probar, estar vivo. Arriesgar, claro, no se estanca, no se arriesga estanca. Arriesga todo el tiempo, pues sí. Ustedes hace mucho tiempo que están juntos. Tengo una curiosidad, ¿se han mudado mucho o viven en la misma casa? Me surgió con esto de la misma mesa. Seguimos en la misma casa y realmente ya el otro día alguien nos preguntó cuánto hacía que estábamos juntos y dije, no lo digamos más porque ya es como un papelón, porque es como... Montón. Pero, un montón. No, son muchos años, pero la casa es la misma, pero cambiaron muchos formatos porque nuestros hijos crecieron. Claro, te van liberando espacio. Puedes decirlo en décadas, Carola, en vez de años, en décadas. En menos, tres décadas, no es nada. Llevan casi tres. Por eso, no es nada. Casi tres. Es una locura. Cambiaron los perros, se han muerto perros y venido otros. Y los chicos, en cambio... Se fueron y viven con otros. Quedan los artistas. No, y los chicos cambiaron. Eran chicos, ¿viste? Y después se vuelven grandes y uno dice, ¿quién es esta gente que vive conmigo? Una vez estuvimos con vos en un asado muy raro y había un perrito, que no sé si era tuyo, de alguien que se llamaba Molestia. Me acuerdo. Se llamaba Molestia. Pero ella no se acuerda porque ella no estaba ahí. Había un perrito muy chiquitito que ladraba por... Me y se llamaba Molestia y nos pareció siempre un buen nombre. No, yo soy una chica de gatos. Que no sé si fuera de contexto la frase esta va a quedar bien, pero soy una chica de gatos. No importa, estamos todos. Bueno, escuchá, vamos a hacer un juego con ustedes, que ya lo hicimos con otras parejas, que nunca funcionó. De no, mentira. Y esperamos que otra vez no, siempre funciona y siempre es divertido. Ustedes tienen que contestar con los ojos abiertos una pregunta que les vamos a hacer señalándose. Y la particularidad que tiene esto de señalarse hoy en día es que se ve el dedo. Porque nos ha pasado que se señalan por abajo y nadie se entera. O sea, que se vea, es señalarse a uno o a la otra persona. ¿Está bien? Empieza Caro con una pregunta y ustedes a la vez se señalan a ustedes o al otro. ¿Está bien? Dale. A ver, ¿quién es más celoso?
Voy tardó en dónde lo mandaba. En reconocerlo. Si soy yo, claro, ¿a qué parte me apunto? Otra pregunta. ¿Quién dio el primer beso? Mirá qué ternura. ¿Entre nosotros? Claro. ¿Quién avanzó? Muy bien, Boy, muy bien. Ella chequea igual, claro, a ver si el dedo fue para él o... Bueno, a ver, ¿quién pide perdón primero después de una pelea? Fue rápido eso, ¿viste? Ese fue tipo latigazo. Es como lo más y lo menos, Boy. O sea, es el más celoso, pero también el primero del beso. Muy bien. ¿Quién es el más gracioso? O sea, se la pasan de joda. Me parece perfecto, maravilloso. Pero ella se señaló con un dedo también a ella. Está bien, por eso, por eso. Porque hay mucho... Mucho humor, me parece perfecto. Hay mucho humor, menos mal, nos salva. Gracias a Dios, claro, claro. ¿Quién es más romántico? Bueno, ahí había como una pista, ¿no? ¡No! O sea, eres romántico, pero humildemente se señala, como diciendo, yo, pero bueno, no tanto. A ver, con el dedo chiquitito señalate ahí. Reina, contame, Carola, contame qué fue lo más romántico que hizo Boy. ¿Hoy o no, Boy? No, Boy. No, pues entendí puede hoy. Ser, puede ser Boy hoy. Hoy no, abrilo un poquito más. Puede ser Boy hoy. Sí, hoy fue algo romántico. Boy es romántico. Boy es romántico. Así que me ha hecho un montón. O sea, realmente es muy demostrativo, además. En una época, no es lo más romántico, pero se me ocurre ahora decirles claro. Esto. En una época cuando no había... celular con cámaras, ni estábamos todos con el Instagram ni nada, él me hacía ramos de flores, me compraba, me armaba, me juntaba de flores y sacaba unas fotos divinas, saca muy buenas fotos, de los ramos. Y fue juntando fotos de ramos, sí. Y un día, para un aniversario, me hizo un cuadro con qué divino. Todos los ramos. Muy buena idea. Muy o sea, ese mes se ahorró los flores. Porque puso la foto de flores viejas. No, y el regalo. Porque y el regalo también, muy bien. Cuadrarlo. Está bien, ahorró y un día le hizo un flor de regalo. Julián tiene un toque en el tema de la plata. Cuando viene nuestra astróloga, todo el tiempo le pregunta cuándo le llega el dinero. Entonces, todo donde hay ahorro, él lo ve, tiene ahí, buenos ojos. Es un tema generacional, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos con la próxima. ¿Quién es más paciente? Mira, Ana, no. ¿O hay un delay muy grande o...? Que ninguno de los dos. A ver, espera. Sí, no, porque yo tenía ganas de decir él y después digo, no, basta. Vos, él es... tiene cosas pacientes. Yo soy ansioso. Yo soy paciente, ansioso. Pero ansioso. Ok. Y Carola... Tiene las dos caras. Las dos caras... Y vos sos paciente. Y Carola no es paciente. No es paciente. Yo soy más paciente que vos, creo. Pasa que sos polvorita. Yo soy una Ariana que de golpe explota. Entonces, pero creo que de base... Tengo más paciencia que él. Así que yo me autoproclamo claro, más paciente. Y ya está. Claro. Pero viste que en general el hombre espera a la mujer. En general, digo. ¿Te pasó hoy de estar...? ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál? ¿Quién es más paciente? Es una pregunta. Pero ¿quién le tiene más paciencia al otro? Sería la pregunta. Ahí cambiaría. Ah, bueno, aténgase a la pregunta. Bueno, te podemos proponer la pregunta. Claro, bueno, ¿quién es...? ¿Quién le tiene más paciencia al otro? ¡Ay! Se hace llantito. Mira, no respondo. Esta como decía, domingo, esta paso. Claro. Bueno, a ver, ¿quién cocina mejor? Está contestada esta. Sí, señor, sí. Ya sé, pero digo... Sí, claro. Pero que la digan ellos. ¿Quién cocina mejor? Sí, está contestada, claro. Yo después de esto me tengo que ir. Yo soy un papelón. ¿Qué fue lo último, Carola, que hiciste en la cocina? Que se pueda decir en cámara, ¿eh? Y relavar los platos y los vasos que Boy había lavado muy mal. Pero una tostada, una chocolatada, algo, mate. Lo que hice la cocina anoche fue una obra de teatro, porque empezamos un ciclo de teatro en vivo desde la cocina. Así que honestamente, lo último que hice ayer fue pelar una manzana en vivo. En escena. En vivo. Epa. Pero...
Sí, pero de comida, a ver, ¿qué habré hecho? Espera, déjame pensar. Mira, ¿qué piensa? Uy, como yo. No, hoy hizo el puré. Hoy yo consideré pesado y Carola hizo el puré. Carola pisó el puré. Pisé el puré. Y también corté y pelé todas las verduras, perdón, de mixto. Sí. Después, hace poco, ¿qué hice? Hice un revuelto buenísimo con zapallitos, zanahoria, champiñón. Entonces sos vaga, ¿no? Que no sabes cocinar. Sos vaga. No te dan ganas, pero... Vaguita, pero no, cocino un poquito, cocino menos, cocino bastante menos. Pero es muy rigurosa con la limpieza, lo cual... ¡Qué mentiroso! Sí, sí. Ah, no, pero toda la cocina. No, ahora la casa... Carola, vos que trabajaste tanto con China, con la zorrilla, ¿te acordás lo que decía de los champiñones? ¿Qué decía? Decía, yo no sé por qué hacen tanta promoción de los champiñones. Estos tienen buena prensa, pero son asquerosos. Sí, no le gustaban nada los champiñones. Anti-champiñón. Vamos con otra. Esta es profunda, ¿eh? Para que me va a mostrar algo. Te quiero decir algo. De China, que era más de, totalmente de los perros. Una vez me regaló para un cumpleaños a mi casa y me regaló este perro para un cumpleaños. Esperen que no sé cómo mostrarlo. Ahí sí, está bien, ahí está perfecto. Bueno, entonces cuando me lo da, hacíamos teatro juntas, me lo da en el camarín, me dice, bueno, no sé qué, este regalo cumple las tres condiciones fundamentales de un regalo. ¿Qué hago yo? Caro, frágil, inútil. Caro, frágil, inútil. Claro, frágil, inútil. La hace igual, la hace igual a la China, la hace igual. Igual. Bueno, ojo, por esta pregunta es profunda, ¿eh? ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién la conoce? Yo no me acuerdo. Es hace tanto tiempo que estamos seguros de haberlo dicho los dos. Casi al mismo tiempo. Yo me acuerdo un poco a la vez también, porque... Viste, aparte hacíamos una novela juntos, donde hacíamos de novios, entonces... Se mezcló. Estaba todo un poco mezclado con el argumento, con los besos que nos permitía la novela, no sé cómo decirles, ya no me acuerdo quién dijo te amo. Era como lo de menos, era como algo que porque se veía en el aire. Hacían de novios, tenían en el libreto ya escrito. Claro, era un te amo artístico. Te amo y todo. Nos casamos y todo. Ah, en la ficción. Sí, la fiesta. Sí, no, la realidad. En un hotel, de todo de puta madre, carísimo, una fiesta, era otra época, unas producciones, viste, para una novela, un casamiento. Pero contame eso, vestido, todo de novia, iglesia, todo, fue con todo. El día de que hacíamos que nos íbamos a casar, parte de los detalles de Boy, me mandó así de regalo, mientras me maquillaban entre todos, un té de pétalos de rosa. Ah. Tenemos fotos de un casamiento que en realidad nunca existió. Es curioso. Siempre digo, pero ojo, lo pueden mostrar perfecto a los amigos. Viste que se ven esos videos. Hay pruebas, claro. Me parece aburridísimo. A los chicos, miren el casamiento. Miren el casamiento, claro. Hoy sería por Zoom el casamiento, así que no hay problema. A ver, a mí me gusta esta pregunta. Tiene que ver con la paciencia. ¿Quién se enoja más? Sí, yo, bueno... Me retiro. La resignación de Boy, el dedo de Boy es así. Yo me enojo mucho, sí, pero me enojo del enojo de Carola. Me enoja mucho lo que Carola se enoja. Claro. Pobre Vic, es una víctima. No. Si alguien puede venir a rescatar a Boy Olmi en este momento con un lazo y los clanes y los lleva. Pero Polvorita es más explosiva. Polvorita es más explosiva. Muy bien. Vamos con la próxima. ¿Quién es más terco, cabeza dura, que no cede? Ay, bueno. Gracias a todos. No terminé. Muy cabeza. ¿De qué signo sos vos? Sagitario, evidente. Pero no es tan cabezadura el sagitariano, ¿no? ¿Ves? ¿Que no es verdad? No estoy seguro, pero bueno. Lo hablamos después. No estás seguro. Bueno, tiene derecho a no estar seguro. La próxima pregunta es, ¿quién es más sociable? Son los dos. Somos muy sociables. Muy diferentes. Sí. ¿Podemos aclarar, vale? Sí, obvio. ¿Se señala o así? Claro, como hicieron con el humor y con la risa, los dos. Somos diferentes. A ver, yo, si estoy obligada, en una situación obligada, llámese reunión de padres del colegio o reunión de consorcio, soy una ostra. Es como nada, ¿viste? O de golpe no quiero saludar, no sé, en el verano a la gente, porque la gente que conozco de la playa, y de golpe me pongo para adentro.
Ahora, cuando tengo ganas de sociabilizar, soy hiper sociable, muy sociable, cuando no estoy obligada. Perfecto. ¿En cambio voy? Va saludando a todo el mundo, ¿entendés? Y yo voy atrás diciendo, bueno, no. Como la reina de la primavera, va. Claro. Pero a mí tiempo nos gusta mucho guardarnos solos también de la gente. Es decir, hay muchos momentos en que nos guardamos muchísimo y que, sí, no, y que no nos gusta estar todo el tiempo, no solo con nadie. Sí, con nada, una cuarentena, pero por decisión propia. No, es que a veces me parece que es una profesión muy demandante, a veces de afuera, y es un gasto de energía. Cada tanto que hay que ahorrar energía. Sí, y cada tanto por eso nos gusta mucho la naturaleza así medio, no digo extrema, pero como claro, alejarse un poco de la ciudad, porque a la vez la ciudad también nos gusta mucho, entonces la curtimos mucho la ciudad, y de golpe hacemos clac y desenchufamos en lugares bastante, en rincones alejados de... Agrestes. Abrazar a los árboles. Bueno, ¿quién es más desordenado? Los dos. Bueno, no, yo. En este momento, la cuarentena no cuenta, ¿no? Y es rara, la cuarentena... La próxima pregunta, yo tengo unas dudas. Bueno. La duda dice que mata al hombre y embaraza a la mujer. Porque dice, ¿quién se saca más selfies? ¿Pero se saca más selfie de onanista o se saca más selfie de...? Con la gente. Ah, perfecto. No. ¿Con la gente? Con la gente de la calle. ¿Quién les pide? Ay, sáquense una foto conmigo. Eso es parecido. Ahora voy, desde hace mucho tiempo, antes que se usara el teléfono y todo eso, como les dije que estaba acá, que saca muy buenas fotos, él hace muchos años que curte, como es director, que siempre hizo un manejo como de la cámara está y no está. Tiene mucha foto, hay mucha foto nuestra como de que no que te la sacó alguien. Antes de la... Fotos de la pareja sacadas por mí que parecen bueno, sacadas. Pero a la vez, perdón, él muchas veces lo veo que de repente estábamos en cualquier lado, en verano, la pareja de golpe hace como clac, 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 y se autosaca mucha foto. Pero no para publicarlas, sino para tener en mi propio archivo. Utiliza muy bien, porque cuando te piden, che, me mandas una foto para tal cosa, la nota, yo soy la boluda que nunca tengo una foto. Y vos manda la foto que está en la montaña. Muy buena idea. Pero no habrá cámaras ocultas en tu casa, Carola, ojo, ¿eh? Eso no lo sé. Por ahí hay cámaras ocultas. Pero ¿podemos llegar a decir que Boy Olmi inventó la selfie? Te juro que fue, no sé si inventó, pero un precursor. Hace 50 años, tengo unas fotos, una selfie, que la usé hace poco, hecha hace 50 años, que la usé para una invitación de un homenaje que me hicieron en el Consejo. Bueno, me declararon persona de la cultura, una de estas cosas tan, tan lindas, y la foto que usé se llama Selfie con Piolín. La foto que usé para la invitación se llama Selfie con Piolín, porque estando en la cama, en séptimo grado, en el colegio, un día elaboré un dispositivo con un hilo, con un piolín, porque estaba yo en cama con hepatitis, para producir una selfie desde la cama. Mirá qué loco. Unas poleas, un piolín con el que tiraba para sacarme una foto, porque estaba solo en casa, muy aburrido, en la cama. Ah, y no, esa foto tiene algo propenso al tema de la fotografía, ya me estoy dando cuenta. ¿Entienden lo que digo? No, escúchame. Sí. No, pero además, dirijo documentales en los cuales... Muchas veces estoy haciendo una entrevista y estoy manejando la cámara al mismo tiempo con la persona que está, mientras yo estoy operando la cámara que nos contiene al entrevistado y a mí, y no parece. Es decir, que tengo un ejercicio. Pero lo gracioso es que muchas veces yo le digo, ay, sacame una foto, necesito, me dice, vení, ponete acá, no sé qué, chac, 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 ya está, genial, divina. Y miro así, pero voy, está todo movido. Bueno, que... Son muy exigentes, Carola, son muy exigentes. Que los platos están mal lavados, que la foto está fuera de foco. No, todo no se puede. Es como un cuadro, una pintura. Nadie dijo que tiene que estar en foto. No, no, tengo una idea plástica de la foto. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Es una... Bueno, muy bien. ¿Quién come más de los dos? Mira qué curioso. Mira, sí, ¿no? La flaca esqueleto. Bueno, esa me encanta, esta es linda. Sí, pero esta también está como medio contestada. ¿Quién le da más regalos al otro? Ah, perdón, no den todo por sentado, ¿no? Porque Carolina cree que vos a mí. Y ya te lo digo claro que no es así. No, no. Él cree que sí y yo también. Él sueña que te regala cosas. Digamos que nos gusta hacernos regalos. Mira, pasaba una cosa rara. A ver. A ver,
hemos pasado tantos años que hemos pasado por diferentes etapas. Sí, claro. Porque una etapa a partir de ahora hace un montón que ya no nos regalamos. Es como muy curioso. ¿Cómo? Y estamos regalándonos de poco los cumpleaños, pero acordate. En una época éramos como el multiregalo. Yo soy muy lectora, entonces voy a ir a tres libritos, no sé qué, el CD, no sé qué, el perfume. Éramos muy, muy regalón. Él me hacía varios regalos, pero yo era el regalo, ¿cómo te explico? A ver, cuando yo 40 años al sagitariano, le regalé un arco y flecha y un caballo. No me jodan. A ver, chicos. ¿Ok? El sagitario puro, ¿me entendés? Caballo y arco y flecha. Entonces... Bueno, le he hecho regalos nada, en la vida. Nada como ese regalo. Por eso. Nada como ese regalo. Pero le he hecho regalos en la vida muy buenos. Digo, no importa, no voy a entrar en detalles. Él era más de multi y yo de tank con este. Lo mato. Bueno, con este lo duermo. Así que está empatada. Muy bien, muy bien. Distinta calidad de regalo, pero eran equitativos al fin y al cabo. Bueno, vamos a recorrer un poco la carrera de los dos. Por momentos están juntos, por momentos están separados artísticamente. Pero acá vamos a La Niñera, cuando estaban con Florencia Peña y Roberto Carnay y elenco, porque era un elenco mucho más grande. Año 2004, apenas una década y seis años, mire. Permiso, señora, hola. Le quito un segundito. Sí, como siempre, dígame. Dígame una cosa, si usted me viera así vestido y fuera mi prima Jolly, ¿qué diría de mí? Bueno, en primer lugar le diría que está muy linda. Y después me preocuparía mucho a ver qué le pasó. No se preocupe, sigo siendo yo misma. Lo que pasa es que es una ocasión muy especial esta. Digo, ¿no es un poco formal para usted? Así toda de negro, ¿no es su clásico look Godoy Cruz? Se festeja otro aniversario de la muerte de su asesor de vestuario. No, murió mi tía Fanny y hay que en paz descanse, pobre, 104 años. ¿De qué murió? Corriendo TC 2000. Muy bien. ¿Cómo era trabajar juntos en ese momento, digo, eh? Bueno, es infalible. Cada vez que veo algo de La Niñera, La Niñera fue una experiencia genial para encontrarnos trabajando, porque no solemos hacerlo, porque tenemos esta vida íntima que ustedes están retratando tan bien. Y la verdad que en general no hemos trabajado juntos tanto, a pesar de que lo estamos haciendo un poco más, y ahora estamos por primera vez haciendo teatro juntos desde la cocina de casa, lo cual fue un desafío descomunal lograrlo, y de esto estábamos hablando, ¿no? Pero en este momento pero quiero decir algo, que La Niñera realmente fue una experiencia divina para todos, porque era un elenco que nadie había hecho sitcom acá. Eso entonces, te iba a decir, la primera sitcom fue. Fue la primera, estábamos tan, cuando digo desamparados, actoralmente me van a entender, cuando el actor está, no teníamos de dónde agarrar. No había historial, entonces, no había un historial de, no se hagámoslo cómo parecido se hace a... Ese género. Claro. Esa vulnerabilidad nos unió muchísimo como grupo. Claro. Nadie es que creía que se la llevaba, viste, que la tenía clara, la vaca atada. Todos estábamos como, che, ¿te parece bien esto? ¿Te parece bien con Claudio, con el director? Estábamos todos unidos en la desesperación. Y fue alucinante, y además era un mundo de fantasía, era un mundo irreal. Entonces no había los problemas que se pueden generar trabajando con el marido, porque qué sé yo, che, la escena esta que estás haciendo, la otra, sí. Era un mundo, no sé, era maravilloso. Pura comedia, aparte, pura comedia. Exacto. Somos muy amigos de Flor, y la verdad que fue una cosa divina. Hicimos como una especie de seminario previo de varias semanas de búsqueda del código, del lenguaje de eso que los norteamericanos hacen tan bien y que acá había que instalarlo con una adaptación. Así que fue muy interesante el proceso de armar La Niñera. Y además, como detalle, empezaba a las 12, a la 1 de la tarde, que para mí es genial porque no me gusta madrugar, así que era como... La grabación arrancaba a las 12. Cuando una grabación empieza a las 8 de la mañana lista, que uno se tiene que levantar 5 y media, 6. No, mi vida, no se puede trabajar. Hasta las 12, bueno, yo hacía teatro después, que era un quilombo, tenía que hacer las dos cosas juntas, pero levantarme tarde para ir a grabar, qué felicidad. Ahora, en sintonía con estas innovaciones, ahora que nos tocó hacer teatro en cuarentena, en pandemia, en convivencia hace 5 meses bajo el mismo techo, solos en casa con el perro, estamos explorando algo que todo el mundo está explorando, como ustedes y nosotros en este momento, que es la comunicación a distancia, mantener el alma de las cosas a pesar de tanta tecnología como caja. Sí, que no se enfríe.
Y es algo tan complicado como un experimento teatral, porque el teatro ocurre en los teatros, pero esto que estamos haciendo, que es una obra de teatro transmitida en vivo, porque además es en vivo, esto es lo rarísimo, es que hemos grabado... Alguien dijo, perdón, te dijo algo como, en vez de puesta en escena, puesta en pantalla, como nuevo título, porque uno dice que es una obra de teatro, bueno, en un punto sí, porque está escrita por autores y dirigida por los mismos escritores, Sebastián Suñé y Nacho De Santi, que los dirigieron a distancia, así. A distancia, hecha en nuestras casas, pero hecha con la computadora y transmitida con el teléfono y la compu, etcétera. Entonces, bueno, estamos como eso, la experimentación, por eso por la niñera me acordé, nos acordamos, esta sensación de estar probando algo, un código, te pone muy en contacto con la experiencia vital, te pone en contacto con lo, con los niños, con la juventud, con la fuerza creativa, con el arrojo a experimentar. Y eso tiene que ver con una pulsión de vida muy importante que para contrarrestar todo lo que estamos viviendo, creo que nos está haciendo bien a los que la hacemos y a los que la miramos. Sí, con un público ilimitado, porque vos hoy te pueden estar viendo de cualquier parte del mundo, cualquier persona de cualquier edad, o sea, no tenés idea. Había gente en Estocolmo viendo la obra, en Estados Unidos, en todo el país, en San Martín de los Andes. Chica que fue asistente de una obra que hice en el 2007, que vive ahora en Estocolmo, estaba desde Estocolmo, gente de otras partes del país. Bueno, no sé, es un evento nuevo. Encontrarse después en el Zoom con el público y que cada uno cuente lo que le pasó. Es realmente, bueno, diferente y lo que se puede en este momento... Y yo creo que a todos nos hace sentir en el mismo barco, unidos, como estamos haciendo. Esto es lo posible. Qué suerte, porque pese a esto nos estamos comunicando. Ahora lo que tenemos, Juli, es un saludo. ¿De quién? Y alguien que los quiere. ¿A quién? A ellos dos. Caroli, mi amiga, de mi alma. Sabes cuánto te amo, cuánto te quiero. Boisy, también sabes mi corazón. Los dos, amigos, los quiero, los admiro, me divierto mucho con ustedes, los extraño, quiero abrazarlos ya. compartimos muchas cosas. A ver, pero voy a contar una solita de las anécdotas, ponele, cuando fui invitada a Mar del Sur, que ellos tienen una casita muy hermosa, la casita chiquitita, naranja, en el medio de ahí de la playa del Mar del Sur. Recuerdo un día que era verano, creo que era verano, pero nos agarró como un viento y un frío que salimos disfrazados, no sé, creo que la cantidad de ropa que teníamos puestos, unos y otros, y éramos todos mamarrachos, y Boisito prendió el fuego, porque él siempre es gaucho, y prendió el fuego para hacer algo, y para que nos calentemos y hacer alguna cosita. Bueno, pero recuerdo las fotos del horror con lo que nos hemos reído, volándonos con el viento, y todos disfrazados poniéndonos una cosa encima de la otra y Boisito tratando de prender ese fuego en la casa. Bueno, los amo, los quiero, están en mi corazón por siempre y admirados por mí como personas y como artistas. Los quiero mucho. Otra Ariana, ese es Aries ascendente en Aries, así que nos llevamos bárbaro con la Wexler, es un amor total, nos unió a la vida, desde laburamos desde chicas en mesa de noticias, pero ahí no, éramos amigas, digamos, ella era la niña, y luego nos fue uniendo la vida hasta que hicimos teatro, y el teatro como une, Dios mío, la gira, el teatro, el amor, bueno, la adoro, la adoramos. Conocí, sí o sí conocés a las personas. Para bien o para mal, pero las conocés seguro. Como en el fútbol, ¿viste? Como en la cancha de fútbol. Claro. Ahí se ve la verdad. Tal cual. Bueno, tenemos más saludos de gente que los quiere y no sé si fue en una tormenta de arena, espero que no, pero les manda este mensaje. ¡Carol! ¡Voy! Raro, ¿no? Estar comunicándonos así, de esta forma. Pero bueno, por suerte, en esta situación tan terrible que estamos viviendo, tenemos un trato cotidiano, casi semanal, constante, sabemos todo, casi todo el uno del otro, y nos mimamos y nos protegemos y nos abrazamos así a la distancia, que es tan necesario. Para mí ustedes son familia, he vivido en vuestra hermosa casa en Mar del Sur, siempre hay motivos y razones para estar juntos,
A veces uno está lejos, pero así todo también nos ocupamos de comunicarnos y de extrañarnos. Así que nada, mandarles un beso. Ustedes saben que son la excepción a la regla, con Arturo Puig y Selva Alemán, de las pocas parejas de actores que han transcurrido el tiempo y siguen unidos y juntos y hermosos y potenciándose el uno al otro, como esto que seguramente va a ser excepcional, de encasamiento, creo que se llama así, que van a ser a través del Teatro Nun, y que ninguno de nosotros nos vamos a perder porque es una posibilidad de verlos actuando juntos, o sea que va a ser muy divertido en vuestra propia casa y creo que a la gente le va a traer muchísimo. Así que eso, mandarles un abrazo así a la distancia, fuerte, 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 que los quiero, se los digo siempre, y un beso muy, muy grande para Carolina también, con la que me une también una historia que confirma lo que acabo de contar hace un rato, de que es muy difícil las parejas entre actores. Y a Julián también un abrazo gigante. Pásenla muy lindo y cuídense mucho. Bueno, acá hay dos deducciones. Primero, que ustedes en Mar del Sur tienen un hotel, quedó clarísimo. Sí. Y después la pareja de Jean-Pierre con Carolina, que no sabíamos. Claro, sí. Después, Pierre, te voy a llamar por un par de cosas que dijiste, no solo esa, por otra que dijiste, pero después lo arreglamos. Te mando un WhatsApp. En una quinta ahí fue donde estaba el perro Molestia. Ahora me acuerdo. El perrito Molestia era ahí. Ah, era una quinta que alquilé yo. Ah, un verano, es verdad. Es verdad. Y vaya a saber de quién sería ese perro. Porque también es como lo de ustedes del sur. Caía cualquiera y se quedaba a dormir. Y si no, era de la quinta. Ahora vos sabés que con Pierre, bueno, muchos años ya es como familia, Pierre. Pero además es genial porque nos une... Bueno, el amor por la música y la locura, la pasión. Yo tengo como una locura con la música, con Pierre, toda la vida. Yo grababa cassettes, él grababa CDs, ya una antigüedad, pero digo, siempre pasándonos música. Y después somos muy de River. Muy. Mirá vos, qué detalle. Claro. Sí, bueno, y, bueno no, yo como soy de Boca, río. Como soy de Boca, ahora me ofendí. No, este... bueno, pero... No. Padre Jean-Pierre fue vicepresidente. Sí, ya sé. Ya, bueno. No. No. Estemos juntos o separados, yo estoy de gira en algún lado, partido importante de River, yo me comunico con Jean-Pierre. Te tiene al tanto. Nos gritamos los goles a distancia siempre, si cualquier gol se festeja. Ni hablar en un mundial, pero te digo, obvio. Un partido así nomás, yo estoy en cualquier lado y viste, gol, le digo a Pierre. Bueno, aprovecho para despedirlos porque se nos acaba el tiempo, pero quiero que digan exactamente cómo hace la gente para poder ver esta obra de teatro en casamiento. Ok, en casamiento nosotros somos el capítulo 2, que se llama La Madre, el Tío y el Vestido. Sí. Y las entradas se sacan por Alternativa Teatral. Perfecto. Vamos a estar los 4 sábados de agosto, es decir, ayer se agotaron las localidades, sí. Y quedan 3 sábados. Estamos muy los bien. Sábados de agosto, Alternativa Teatral, en casamiento. Perfecto. ¿Y la hora? A las 9. Pasa una cosa muy linda que tiene que ver con esto. Que es esto de que después nos quedamos charlando con el público y esta necesidad de comunicarnos que tenemos todos aparece tan bellamente, por lo cual es un plus, pero la verdad que forma parte de estas exploraciones que estamos haciendo todos de estos medios. Así que gracias por encontrarse con nosotros ustedes. Les mandamos un beso grande. Que nos metimos en la casa de ustedes. Gracias. Que tengan hermosas funciones y gracias. Chau. Gracias a ustedes. Divinos besos. Gracias, chau. Muy bien, voy hoy, mi Carolina Reina, en Vivo para Vos. ¿Y sabes qué? Ahora me voy. ¿Qué? ¿A dónde? Voy, Olmi. ¡Ah! No, me voy a jugar al sillonario. ¿Otra vez?